Después de sus grandes triunfos en el pasado torneo internacional Cheer Up 2015, el equipo de Porrismo Generals ha abierto nuevas oportunidades. La semana pasada, el equipo participó en la prueba a nivel nacional para elegir a los participantes del Festival de la Luz 2015, organizado por la Municipalidad de San José. Gracias a Dios, sí, el Festival de la Luz fue una gran oportunidad que se dio. La semana que pasó, hicieron una elección de los mejores programas a nivel nacional de Porrismo, en el cual Generals Pérez Celedón fue elegido, dado a los importantes triunfos que ha tenido durante estos 3 años. Después de su actuación, han sido elegidos para formar parte de esta gran celebración. Este sábado que pasó, audicionamos, como le digo, los mejores programas a nivel nacional, en el cual hoy ya nos estuvieron dando la gran noticia, en el cual General va a ser parte de ese gran festival, el cual será en San José. Luis Guerrero, el entrenador del equipo, asegura que gracias al esfuerzo de todos han logrado llegar a donde están y dice estar muy orgulloso ya que es una oportunidad que no esperaban. Sin embargo, su sueño es poder seguir creciendo. Realmente la ilusión es seguir creciendo, ha sido una lucha bastante fuerte, muy 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 fuerte, pero creo que las limitaciones, las pruebas es lo que ha hecho que el equipo se mantenga muy muy fuerte, tanto mental como físicamente. Como le digo, primeramente se lo digo, es algo que creemos los chicos, que creo yo como entrenador. Nuestro ideal es no solo dejar a Pérez Celedón en grande, sabemos que los triunfos que hemos conseguido, todo lo que hemos pasado para llegar a esas metas, es también darle como esas gracias a Dios. Sabemos que sin él nada de eso hubiera sido posible, y obviamente es algo que nos honra hacer. Siempre se lo digo a los chicos, una forma de agradecerle a Dios por estar entrenando es dar lo mejor en cada rutina. Anteriormente no se ha contado con la representación de Pérez Celedón en este festival, lo que lo vuelve un reto aún mayor, y asegura que darán lo mejor para dejar el nombre de la zona en alto.